En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje de Ramiro Cucho de la CONAMACHA, quien ha pedido a las organizaciones sociales estar alerta ante la situación de Bolivia para salir en defensa del MAS y PSP y de Evo Morales. Hoy también vamos a ver pasajes, pues, cómo el día de hoy Evo Morales ha compartido almuerzo con los dirigentes del trópico de Cochabamba y los dirigentes también que están llegando, y hay muchos dirigentes que están en este sector para el Congreso. También vamos a escuchar a Gerardo García, quien mencionó que se está coordinando para levantar los bloqueos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz para que puedan pasar las delegaciones que vienen de este sector. Muchísimas gracias. Más información a esta hora de la tarde. En esta oportunidad, desde el Centro de Alto Rendimiento CAR, donde se encuentran ya nuestras autoridades a nivel nacional, el Pacto de Unidad, asimismo miembros de la Dirección Nacional del MAS y PSP. Continúa la organización de este importante evento que el día lunes se va a vivir en nuestra región. Estamos con el hermano Gerardo García, a quien le vamos a pedir cómo van desde el día de anoche el debate, cómo están en este momento compartiendo, conviviendo. Buenas tardes, don Gerardo. Sí, buenas tardes, compañera. Estamos aquí justamente en este momento almorzando después de hacer algunos trabajos preparativos para este congreso, monitoreando las delegaciones que vienen de los diferentes departamentos. Ya para esta tarde vamos a tener las credenciales que vamos a organizar la Comisión de Poderes para adelantar el Congreso, para no perjudicar a nuestra gente, para el día lunes que esté todo previsto. Eso es el trabajo que están haciendo las delegaciones que han venido de los diferentes departamentos en este acto preparativo para este Congreso, ¿no? Entonces estamos en esta, la espera de que nuestras delegaciones ya vayan arribando. Han arribado ya del Beni, han arribado de Pando, ya mañana seguramente van a arribar de los demás departamentos las diferentes delegaciones a este magno Congreso. Don Gerardo, se sabe de un supuesto bloqueo en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, nuestros hermanos preocupados ante esa noticia. Sí, estamos en eso, hablando con los dirigentes de Yapacaní. En esta tarde van a tener una reunión justamente para poder llegar a algún acuerdo, para poder tal vez levantar ese bloqueo, un cuarto intermedio. Eso es lo que me están diciendo, ojalá puedan levantar un cuarto intermedio para que de esa manera no intervengan las delegaciones que vienen de Tarija, del Beni, de Santa Cruz, diferentes delegaciones. De lo contrario, bueno, algunos dirigentes me estaban comentando que ellos mismos van a tratar de buscar por dónde desviar para que puedan pasar la delegación. Muchísimas gracias. Se encuentra también con nosotros el hermano Cucho, quien, bueno, es ejecutivo de la CONAMAC. Hermano Cucho, en voz alta, ¿qué le parece la región del trópico de Cochabamba? Desde el día de ayer ya se encuentran en esta cálida región. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queremos saludar a todo el pueblo boliviano desde la cálida tierra de trópico Villa Tunari, un lugar muy hermoso, muy bonito, donde estamos compartiendo un rico almuerzo con nuestro comandante Evo, siempre saboreando el rico plátano del productor al consumidor. Muchas gracias. Hermano Cucho, nos están viendo en diferentes regiones del país, nuestros hermanos en los diferentes buses que vienen esperanzados, vienen con mucho entusiasmo, llenos de energía para llevar adelante este evento que se viene el día lunes. Muchas adversidades, sin embargo, se sigue con fuerza y firmeza, ¿no? La unidad del pueblo boliviano siempre va a triunfar ante un gobierno que ha instrumentalizado la justicia, y por eso todo el pueblo boliviano el día lunes se va a concentrar en este gran congreso de unidad, un congreso que va a estar presente todo el pueblo boliviano, nuestras organizaciones sociales, y por eso ante todo tipo de chicanerías legales, jurídicas que quieren hacer este gobierno que ha instrumentalizado la justicia, igual este congreso de unidad de todos nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, va a seguir adelante, y por eso nosotros con mucha fe, con mucha fortaleza, vamos a estar presentes en este gran congreso de unidad de todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Bien, con estas imágenes, con esta información, nosotros vamos a irnos de retorno hasta cabina central, informar a todo el país que continúan las reuniones de coordinación, de organización, de planificación de este importante Congreso Nacional del MAS y PSP, que se va a llevar adelante en las próximas horas en el municipio de Villa Tunari. Estamos hablando de la cálida región del trópico cochabambino. Ahí vemos a nuestras autoridades de la Dirección Nacional, asimismo autoridades del Pacto de Unidad, que se encuentran en este momento compartiendo un almuerzo previo a la continuidad de sus reuniones. Con esta información vamos nuevamente de retorno hasta cabina central. Gracias. A continuación, en el ampliado ordinario de la Central San Isidro, vamos a escuchar
participación del Giliri Apumáñico del Conamaja, Ramiro Pucho, quien está haciendo uso de la palabra al ampliado del 100% de las bases. Escuchemos. A nivel nacional y a nivel mundial, ese es nuestro hermano Evo, que ha dignificado la dignidad de nuestros pueblos. Por eso siéntanse orgullosos de tener líderes que han transformado la historia del país, y por eso nos sentimos muy orgullosos de estar en la cuna de la revolución democrática y cultural. Asimismo, nuestro hermano Andrónico, quien también está luchando contra este gobierno traidor, ahora nos dicen a nosotros, hermanas y hermanos, que nosotros somos la nueva derecha, que nosotros hemos pactado con Yanine Áñez. ¿Quién ha pactado con Yanine Áñez? ¿Quién ha pactado con la derecha? Es aquel gobierno que ha traicionado al verdadero movimiento indígena originario campesino. Aquel gobierno que hoy está llevando a la crisis económica del país. Y ese gobierno es aquel tarán que ni siquiera sabe hablar ni quechua ni aymara. Ese es Luis Arce Catacora, que está saqueando nuestro litio con su clan familiar, hermanas y hermanos. Estaba pasando por las calles, por la carretera principal. Nosotros haciendo 2 días de fila para poder adquirir 10 litros de combustible en bidoncito. Nosotros en la región del norte Potosí, haciendo fila para adquirir 2 litros, 10 litros de combustible en nuestro bidón. Pero cuando su hijo de Luis Arce Catacora, hasta le llega cisternas de combustible a su casa. Pero cuando un hermano carga 3 veces en un surtidor con su autito, inmediatamente lo detienen y se lo llevan a la cárcel, hermanos tatautoridades, mis hermanos dirigentes. Pero a los hijos de Luis Arce Catacora les llega combustible, más de 19 mil litros de combustible, inclusive cisternas más le llega a su casa, pero la justicia no le hace nada. Eso es la justicia que tenemos hoy. Una justicia totalmente instrumentalizado por este gobierno traidor que hace persecución política a nuestros dirigentes. Por eso, hermanas y hermanos, esta lucha que hoy estamos encabezando a la cabeza del Pacto de Unidad, a la cabeza de nuestros dirigentes, hermanas y hermanos, no claudicar, a no rendirnos y siempre acompañar a nuestro líder de la revolución, que es nuestro hermano Evo. Quieren proscribir a nuestro hermano Evo. Quieren proscribir al movimiento indígena originario campesino. Quieren proscribir a nuestro instrumento político MAS y PCP. ¿Por qué quieren eliminar a nuestro hermano Evo? Porque la embajada de Estados Unidos, el imperio capitalista, no quieren que los indios nos autogobernemos. No quieren que los indígenas originarios campesinos lleguemos al poder nuevamente para transformar nuestro país.